Uno de los grandes acontecimientos deportivos de Alcázar es sin duda la media maratón organizada por el Club Altomira con el nombre de Memorial Mariano Rivas. Este año se correrá el próximo día 6 de octubre en la que será su vigésimo tercera edición. En esta ocasión, además, se suma una nueva carrera solidaria que se celebrará a la vez que los 21 kilómetros con 97 metros. Hemos creado eh, lo que hemos llamado 6 kilómetros solidarios a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real. Es una carrera absolutamente benéfica. Todo lo destinado irá íntegramente a, a esta asociación. Y repito, es para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real. Eh, todo lo que recauden eh, nos han comunicado que será invertido para la investigación eh, contra la esclerosis múltiple. Es una enfermedad degenerativa eh, que es conocida, pero a lo mejor no es excesivamente conocida, eh, y es una enfermedad eh, que es una de las mm, causas más importantes de discapacidad en nuestro país. Esta carrera solidaria tendrá un precio de 5 euros y se puede inscribir en la web coronotres.es hasta el próximo día 2 de octubre. La salida de la media maratón será a las 10 de la mañana y transcurre por un circuito urbano que recorre las principales calles de la ciudad, con salida y meta en el entorno del pabellón Antonio Díaz Miguel, por lo que el tráfico de Alcázar puede sufrir cortes esporádicos. El concejal de Deportes hacía un llamamiento a la comprensión y paciencia de los ciudadanos a este respecto. Los voluntarios y la Policía Local y Protección Civil hacer una labor muy importante para, para bueno pues que el tráfico sea fluido que no haya mucho corte que resufran sufran los vecinos lo menor de, la, de los perjuicios a la hora de salir de sus casas pero también pues eh, hacer un llamamiento a la ciudadanía a comprensión a la comprensión y que salgan a, a disfrutar de esta prueba a animar a los corredores y bueno que salgan a, a animarlos que es una prueba muy bonita la media maratón de Alcázar está incluida en el Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real y las inscripciones están abiertas hasta el próximo día 1 de octubre a las 12 de la noche a través de la web del Circuito de la Diputación. El club organizador ha dispuesto de un servicio de ludoteca para que las personas participantes en la prueba puedan llevar a sus hijos y dejarlos en buenas manos al cuidado de profesionales. Por otro lado, el Club Maratón Altomira también hace un llamamiento a quienes estén interesados en formar parte del cuerpo de voluntarios para colaborar en el correcto desarrollo y organización de la prueba. Hay voluntarios, pero necesitamos más. Necesitamos que vayan, que, que, que estén allí. Eh, lo haremos el día 5, el sábado por la tarde estaremos allí para recibir a los que quieran ser voluntarios y darle un puesto o estar por allí por, por la meta, en fin, lo que le podamos dar y eso es importantísimo o sea que es lo que pedimos sobre todo el club no que, que nos ayuden los voluntarios que haya voluntarios y que vamos que se va a pasar bien porque es una prueba muy bonita como decíamos antes dos vueltas a un circuito urbano y y es de agradecer y ver cómo, cómo, cómo transcurre la carrera. Esta carrera cuenta cada año con una altísima participación, como en la edición pasada en la que corrieron 700 atletas, convirtiéndose en todo un espectáculo del atletismo para los vecinos de Alcázar. Así que ya saben, el día 6 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los runners tomarán las calles de la ciudad. Salgan a animar quienes no se hayan decidido a correrla.